En este episodio de Yo Soy un Papi, el podcast, la mejor técnica para prevenir los berrinches de tu niño o de tu niña. Muchos saludos padres y madres que continuamente nos siguen y para aquellos que nos están viendo por vez primera, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma digital llamada Yo Soy un Papi con el propósito de brindarles herramientas, técnicas, consejos y por supuesto experiencias de vida para ayudarlos en esa complicada pero gratificante misión que tenemos como padres y como madres, que es la crianza de nuestros hijos. Trabajamos bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad, de manera que podamos fortalecer nuestra comunicación, relación y sobre todo, lo que deja los recuerdos a largo plazo, la conexión con nuestros niños. Hoy vamos a tener un episodio de gran ayuda para muchos padres, sobre todo, eh, si tienen niños entre las edades de 1 a 4 añitos. ¿Por qué? Porque ese es el periodo en la vida de nuestros niños donde más recurrente o frecuente pueden ser los berrinches, ¿verdad? Que en otros lugares le llaman eh, perretas. Pero con la información que les voy a dar aquí y con una técnica específicamente que les voy a ofrecer durante el programa, van a tener un gran una gran ayuda una gran herramienta para liberarse de esas eh, de esas perretas que sabemos que son difíciles de manejar que muchas veces nos causan eh, malestar vergüenza si se hace verdad en un lugar donde hay mucha gente lo entiendo pero que es también parte del proceso de crecimiento y desarrollo de nuestros niños pero antes de pasar de lleno al tema les invito a que se suscriban a nuestro canal de youtube oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana para que semanalmente recibas la notificación cuando subimos un nuevo episodio que te será de gran ayuda y beneficio para ti y obviamente para tus hijos y de inmediato vamos al tema como les estaba diciendo inicialmente, eh, las perretas es una de las situaciones que más nos pueden incomodar, que más vergüenza pueden provocar en nosotros. Son incómodas. Eh, y por otro lado, que también nos retan en términos de tolerancia. ¿verdad? Y es importante eh, nosotros mantener el control y la tolerancia. Durante, un, eh, don, durante una situación de berrinches porque si por el contrario este, explotamos, dejamos que eh, la vergüenza, el coraje se apodere de nosotros en, ese, en esa situación, pues puede ser eh, una, un arma de doble filo. Puede ponerse todavía peor la situación porque el niño entonces no solamente está reaccionando a la situación emocional por la cual está atravesando, sino a la intimidación o eh, ¿verdad? el miedo que puede tener en el momento ante nuestra eh, explosión, nuestra, nuestro exabrupto. Y antes de entrar de lleno a la técnica y explicarles cómo funciona, yo creo que es importante que entendamos por qué surgen los berrinches, de dónde. La realidad es que los berrinches es un proceso natural en el desarrollo de cualquier niño y que tiene un denominador común. Y es en esencia lo que provoca que nuestros niños eh, tengan esos berrinches, tengan esas perretas. Y ese denominador común se llama necesidad. Los niños dan perretas porque tienen una necesidad. Y vamos a hablar un poco sobre esas necesidades porque si nosotros somos proactivos y trabajamos sobre las necesidades de antemano, entonces de por sí reducimos, ¿verdad?, eh, la probabilidad de una perreta. Y la primera de esas necesidades que tiene el niño o la niña es la frustración por la falta de habilidades o destrezas de comunicación. Nuestros niños se sienten de una manera, quieren expresar algo eh, y como no tienen en esas edades el dominio ni del vocabulario, obviamente la madurez tampoco, pues se frustran. Eh, se sienten limitados, y el resultado de esa necesidad de comunicación y el no poder lograrlo, pues les lleva a esa perreta a dar ese berrinche. Eh, tenemos que entender que los berrinches surgen, aparte ¿verdad? De, de ese denominador común que se llama necesidades, porque en los primeros siete años de vida de nuestros niños verdad y esto no es una ciencia exacta pero más o menos es que nuestros niños están camino a desarrollar lo que es la corteza frontal del cerebro que es la parte de nuestro cerebro que se encarga del raciocinio del de poder tomar decisiones y del control de nuestras emociones por ende, esos primeros de años de vida de nuestros niños, el cerebro principalmente opera con lo que es la parte media, eh, con el sistema límbico, es el sistema de las emociones, principalmente con la amígdala, el hipotálamo, y precisamente como es lo que domina el cerebro y es lo que domina, ¿verdad? De donde surgen las emociones, es lo que nuestros niños utilizan para respuesta a sus necesidades. Y si nosotros entendemos que el niño o la niñita están haciendo un berrinche, no porque nos quieran molestar, porque nos quieran retar, sino porque están respondiendo a su sistema de emociones, a lo que están sintiendo en el momento, y que es parte del proceso biológico del ser humano. Entonces se nos va a hacer un poco más fácil, un poco más fácil tener tolerancia, entender que es parte del proceso y vamos a tener una mejor disposición a poder trabajar con el mismo. Otro de los deseos o necesidades que puede tener el niño y los puede llevar a esa frustración, a ese berrinche, es el deseo de autonomía. Los niños están aprendiendo, están creciendo, nos ven haciendo diferentes cosas y nos quieren imitar y ellos quieren hacer las cosas empiezan a querer hacer las cosas por sí mismo a vestirse por sí mismo a lavarse los dientes por sí mismo eso obviamente conlleva a que va a haber desorden a que va a haber reguero a que no todo va a ser perfecto a que se van a derramar cosas y si nosotros entonces los limitamos, no les permitimos, restringimos ese proceso de desarrollo, bueno, ellos entonces eh, la forma de, de respuesta va a ser el berrinche. Así que, ¿verdad? Yo sé que a veces podemos estar apura, apurados para hacer diferentes actividades y no queremos, ¿verdad?, retrasarnos y por eso hacemos las cosas por ellos, pero es importante también, poco a poco y en una forma balanceada, que el niño o la niña vaya aprendiendo a hacer sus cosas porque también eso es parte del proceso de desarrollar autonomía en ellos. Otra de las necesidades, y esta es bien básica y ocurre mucho, y, y esta es una de las razones por las cuales más ocurren los berrinches, por cansancio o hambre. El niño no ha dormido o la niña a lo mejor no cogió su siesta, eh, no durmió bien la noche anterior, se levantó varias veces, puede tener hambre. Y nosotros, por ejemplo, si estamos en el medio de una congestión de tránsito y el niño está hambriento y no tenemos en el momento, ¿verdad?, la manera de poder resolver porque estamos conduciendo, vamos solos en el carro, pues sepa usted que eso es un, ¿verdad?, eh, es un factor de, definitivamente que va o que puede provocar en el niño ese berrinche. El hambre es de los elementos, de los factores que más berrinches o perretas provocan en los niños. Por eso es importante anticiparnos, llevar suficiente eh, comida, recuerden que el niño está en desarrollo, o darle eh, suficiente alimento y descanso a nuestros niños. Por eso es tan bueno, por ejemplo, crear una estructura donde como parte de esa estructura nuestros niños puedan tener siestas que estén más descansados porque definitivamente hace una gran diferencia en el comportamiento, ¿verdad? Y sobre todo en lo que son los berrinches. Otra necesidad, ¿verdad? Es los límites, las restricciones. Los niños quieren empezar... A hacer más cosas, a exponerse a otras actividades. Nosotros, obviamente, como nuestra responsabilidad es protegerlos, los limitamos, les limitamos el espacio, quizás de movimiento, por evitar un accidente, y eh, ellos van a responder ante la frustración por no poder ir un poco más allá con un berrinche. Pero tenemos, verdad, que esto un poquito como la parte de autonomía dejando y permitiendo que ellos puedan exponerse un poquito más y avanzar un poco más en el espacio, en el área donde estén, según van creciendo, eh, y darles un poco más de flexibilidad, porque también es parte del de proceso de desarrollo y de las necesidades que tienen los niños, sobre todo de movimiento, para poder crecer, parte de, del proceso humano. Si estamos todo el tiempo poniendo un no, un no, un no, no vayas para allá, no puedes salir al patio, no puedes cruzar después. Tenemos muchos padres que somos sobreprotectores, ¿verdad? Padres helicópteros, todo el tiempo estamos protegiendo a nuestro niño, estamos alrededor de nuestros niños, evitando que haya un accidente, y yo los entiendo porque yo en algunos momentos también pude pecar de eso, eh, pues definitivamente tenemos que tratar de mantener un poquito más de balance eh, y por otro lado hay niños que son más susceptibles más emocionales y eso es parte de su naturaleza y por ende eh, pueden estar ser más sensitivos a responder ante sus necesidades con eh, berrinches con explosiones emocionales y tenemos que entender y ir conociendo también la personalidad de cada uno de los niños para prepararnos, verdad, y poder manejar ese potencial berrinche o, ese, o, ese, eh, o esa perreta. ¿verdad? Así que es un poco como les dije, es lo que provoca necesidad: es igual a perreta, eso es el común denominador. Y como ya les dije, les hablé de diferentes necesidades que pueden haber un niño. Una necesidad importante es la deficiencia de atención. El niño quiere atención de nuestra parte y no le estamos brindando quizás la atención necesaria. Eh, recuerden que en esos primeros año, años de vida nosotros somos totalmente el apoyo del niño. Eh, el niño quizás va a querer jugar con nosotros, va a querer, está aprendiendo, está buscando, le encanta el juego, el juego es bien importante para su desarrollo motor, eh, motor grueso, motor fino, desarrollo cerebral. Eh, y si no le dedicamos el tiempo y pasa porque muchas veces estamos comprometidos con el trabajo o incluso nos dejamos llevar por la tecnología y hay un sobreuso tecnológico también de parte nuestra. Entonces va a haber una carencia de tiempo y ante la necesidad de atención que el niño o la niña van a tener, pues va a responder con un berrinche. Bien sencillo. Son necesidades. Ahora vamos a hablar un poco, ¿verdad? De la técnica. Y les puedo decir que esta técnica yo la aprendí hace años atrás, la utilicé con mis hijos. Y definitivamente funciona casi como magia. Como casi, es casi mágico. Y definitivamente les va a ayudar a prevenir esos potenciales berrinches que son tan molestosos. ¿Y de qué se trata esta técnica? ¿Cómo se llama? Esta es la técnica de anticipación. Es una técnica donde nosotros vamos a preparar el cerebro de nuestros niños para actividades que pueden ser retantes o para transiciones en el día a día. Las transiciones no es otra cosa que el paso de una actividad a otra. Pero que en los niños, sobre todo si no tienen la madurez y en esas primeras etapas, se les hace difícil entender que vamos a dejar de hacer una cosa para hacer otra. Sobre todo si eso que están haciendo les entretiene o les gusta mucho. Y el primer paso. En esta técnica que es tan efectiva se llama el conocer los detonantes. ¿Cuáles son los detonantes? Pues las necesidades que hablamos. Usted conocer principalmente cuáles son esos detonantes, cuáles son esas causas en su niño o en su niña que los pueden llevar a tener la perreta, a tener el berrinche. Puede ser, ya usted sabe que por ejemplo ni su niño cuando se pone hambriento le da la perreta. Pues ¿qué nos vamos a hacer? Prepararnos con más comida y llevar... ¿Verdad? Eh, todo lo que necesitamos eh, llevar para evitar que eso ocurra. Su niño a lo mejor, por ejemplo, es una persona que responde mucho a antojos, caprichos. Quiere un juguete, le vamos a llevar a una tienda. Pues verá cómo esta técnica, si lo hacemos proactivamente, le va a funcionar. Pero tenemos que conocer cuáles son las causas, los detonantes que provocan berrinches en nuestros niños. Lo segundo es preparar al niño con antelación. Eh, y voy a seguir con el ejemplo, por ejemplo, de, por ejemplo, del juguete. Digamos que vamos a llevar a nuestro niño, eh, invitaron a nuestro niño, a nuestra niña a un cumpleaños. Tenemos que ir a comprar un regalito para el, 15, para el cumpleañero. Y sabemos que nuestros niños, si entran a una tienda de juguetes, siempre se antojan de uno. Y si no, y si no se le compra, hay propensidad a la, al berrinche. Pues. La técnica, y aquí viene la parte más efectiva de la misma, es decirle de antemano lo que va a ocurrir. Y puede empezar incluso la noche antes. Pero es una técnica de repetición, repetición y antelación que va a preparar el cerebro del niño para la actividad. La noche antes, usted se puede sentar con su niño y le puede decir, mañana. Vamos a ir juntos a una tienda de juguetes, pero vamos a ir a comprar el regalo de Carlitos para el cumpleaños. Mañana tenemos un cumpleaños, yo te voy a llevar, te vas a divertir, lo vas a pasar bien con los niños, vas a comer pastel, pero vamos a comprar ese regalo, pero solo vamos a comprar el juguete de Carlitos. ¿Por qué? Porque ya tú tienes muchos juguetes aquí, ¿verdad? No podemos estar eh, todo el tiempo eh, complaciendo eh, los caprichos de nuestro niño, porque podemos convertirlos en personas eh, que sean malcriados, en niños engreídos, además que tenemos que enseñarles también que existe un no, los límites. Pero de vez en cuando, ¿verdad? Podemos hacerlo y quizás comprar, comprarle un juguete, pero vamos a anticipar, vamos a decirle lo que va a pasar mañana. Cuando el niño comienza ya y despierta al día siguiente y empieza a prepararse para ir, a comprar el juguete le vamos a volver a hacer el recordatorio. Recuerda que vamos a ir a la tienda solo a comprar el juguete de caldito para llevarse al cumpleaños. Tú me ayudas a escogerlo, ¿ok? Pero no vamos a comprar ningún otro juguete. Cuando vayamos en el carro, si usted desea, le puede volver a brindar ese recordatorio y el más importante antes de entrar a la tienda. Le estoy dando este ejemplo, ¿verdad? Con esa compra del juguete. Ya vamos a decir, recuerda, vamos ahora a entrar a la tienda, podemos ver otros juguetes, pero el único juguete que vamos a comprar es el de Carlito. Usted puede contar que ya como el niño tiene registrado lo que va a pasar y a qué se va, las probabilidades de una perreta, de un berrinche, se reducen significativamente, prácticamente se anulan y usted verá cómo va a funcionar por qué porque usted preparó un proceso de anticipación de transición a lo que va a pasar y el cerebro lo registra y el niño lo acepta y eso es la gran bendición verdad de esta técnica que es maravillosa y les va a ser de mucha utilidad también importante ofrecerle opciones por ejemplo si es un niño que está y hay muchos niños que hay mucha disposición a valerse por sí mismo y a vestirse por sí mismo, y usted sabe que si usted le dice al niño, no, 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 yo te he visto y puede dársela, y usted sabe que eso es un detonante, el, el, el no permitirle que hagan las cosas por sí mismo, pero estamos apurados y no queremos perder tiempo, pues vamos nosotros a ser proactivos, vamos a anticiparnos. Ok, mira, tenemos que vestirnos, yo te voy a ayudar a vestir, pero eso sí. Escoge tú. ¿De qué color quieres la camisa? Tú escoges la camisa. Vamos a darle esa opción de participación, de que el niño o la niña sientan que fueron parte de, estamos preparando, ¿verdad? Ese cerebrito para que haya una transición a que nosotros vamos a ayudarte a vestir para hacer el proceso más rápido, pero le dimos una opción de participación. Bien efectivo. Usted verá cómo se elimina la perreta. Y usted va a ver que eso es casi como mágico. Es importante que establezcamos eh, claramente cuáles son las expectativas. Como les dije con lo de la tienda, vamos a ir a la tienda. Vamos a ir específicamente a comprar el recalo de Carlitos. Y luego nos vamos. ¿Ok? Tenemos que tener bien claro. Le podemos decir que pueden ver juguetes, que pueden dar una vuelta, pero que se va específicamente a hacer esa actividad, ¿verdad? Con ese grado de detalle. Porque es importante dejar las expectativas claras. Si usted le dice, mira, mañana vamos a una tienda a comprar un regalo para Carlito, no es lo mismo que decirle, vamos a ir a la tienda, tú puedes dar la vuelta. Puedes incluso tocar algunos juguetes, pero no vamos a comprar ninguno. Tú tienes muchos juguetes ya. Vamos simplemente a buscar, hay que ser lo más específico posible. ¿Por qué? Porque volvemos, nuestros niños no tienen emocionalmente la madurez para entenderlo y aceptar todo. Tenemos que hacerlo por ello. Por eso es tan importante establecer las expectativas claras. Y por último, importantísimo, como todos los seres humanos, refuerzo positivo. Usted le puede decir de antemano, si sigue las instrucciones que te doy, y te portas adecuadamente, te portas bien. Entonces cuando lleguemos a casa vamos a leer un poco de tu libro favorito. O podemos comer helado. Algo que le guste al niño. ¿Ok? Eh, tratar de brindarle refuerzo y decirle, me, y dígaselo. Te portaste muy bien, te felicito. Así es que debemos hacer. Dele refuerzo positivo porque lo que entonces usted está despertando en el niño es verdad ese sentido de que lo hice bien y de que quiero repetirlo. Importante darle refuerzos positivos a nuestros niños, como a usted le gusta que se lo den en su trabajo cuando usted hace bien algo bien hecho, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo y usted verá que tomando esta iniciativa, esta estrategia que para mí es la mejor de todas y desde que la aprendí, yo les puedo decir que si yo tuve una, dos rabietas fueron muchas, yo tuve dos niños, pero esta técnica me ayudó significativamente, para mí fue algo mágico, eh, obviamente lo aprendí con un especialista en conducta infantil, eh, como parte ¿verdad? De, de mi trabajo, de mi, de mi conocimiento, y ha sido excelente, y se la recomiendo a todo, a todo padre o a toda madre, eh, porque les va a ser de mucha, mucha utilidad. Y antes de concluir este episodio, les invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Yo Soy, bajo Yo Soy Un Papi PR, tanto en Instagram como en Facebook, donde diariamente va a poder ver contenido de interés y de utilidad para usted. También puede eh, visitarnos y escuchar este episodio que usted está viendo eh, a través de nuestro podcast, bajo Yo Soy Un Papi, el podcast, en Spotify, Google Podcast o iTunes. Por si acaso ustedes de los que prefiere escuchar, ¿verdad? Mientras está caminando, mientras está quizás haciendo alguna actividad, mientras está en su trabajo, escuchando algo que le va a aportar y le va a ayudar a vivir mejor, pues aquí tiene un gran recurso para ello. Así que eh, les agradezco su sintonía. Espero que este episodio sea de gran utilidad para ustedes, padres y madres que tienen niños pequeños. Y los veo en el próximo episodio. De Yo Soy un Papi, el podcast.